Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Visita a los encarcelados. Consiste en visitar a los presos y prestarles no solo ayuda material, sino una asistencia espiritual que les sirva para mejorar como persona, enmendarse, aprender, a desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando terminen el tiempo asignado por la justicia, etc. Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad los cristianos pagaban para liberar esclavos y se cambiaban por prisioneros inocentes. Oremos por todos los que sufren la pérdida de su libertad, que siempre encuentren una mano cercana para poder levantarse y seguir caminando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sea por siempre bendito y alabado.
Enterrar a los difuntos. Dicho no tenía lugar sin Jesús, tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. También participó Nicodemo, fariseo, quien ayudó a sepultarlo. Enterrar a los muertos parece un mandato sin importancia, porque de hecho todos son enterrados. ¿Por qué entonces es tan importante dar misma sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo, dice San Pablo. Señor, te pedimos por todos nuestros seres queridos difuntos. Dale la paz, el premio de la vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros.